Ahora sí, vamos a probarla. Vean esto, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Paola. El día de hoy les traigo una nueva receta. Ya saben que en este canal siempre hacemos recetas fáciles, rápidas y sobre todo económicas. Así que el día de hoy vamos a preparar unas trufas de chocolate con queso Philadelphia o bombones de chocolate, no sé cómo los conozcan, pero lo rico de esto es que no solamente tienen chocolate, tienen galleta y queso Philadelphia. Bueno, amigos, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. ¡Apúntele bien! En este caso, chocolate. Yo conseguí chocolate de La Rosa. Puede ser el que sea, solamente que se derrita. Y le vamos a poner una poquita de mantequilla. Galletas María y queso Philadelphia o queso crema. En este yo tengo ya agua caliente para que pueda poner a baño María mi chocolate. Bueno, amigos, vamos a empezar a derretir nuestro chocolate, procurando que no le vaya a entrar el agua. Y solamente vamos a empezar a moverlo hasta que esto se empiece a disolver. Si ustedes tienen microondas, este paso lo pueden hacer súper rápido, pero en mi caso no. Bueno, amigos, ya tenemos listo nuestro chocolate. Vean, la consistencia es líquida. Yo le puse un poquito más de mantequilla para que quedara de esta forma, pero eso ya va a gusto de cada quien. Este chocolate lo vamos a reservar, lo vamos a dejar así en el agua para que no se vuelva sólido. Y ahora vamos con el siguiente paso, que es triturar nuestras galletas Marías. Yo en este caso lo voy a hacer manual, lo voy a meter dentro de una bolsita y con la vieja confiable, la que nunca nos falla, amigos, voy a comenzar a golpear bruscamente. ¡Listo, amigos! Ya quedaron trituradas nuestras galletas. Con este fácil paso se van a evitar descomponer su licuadora. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro queso crema. Y ahora sí lo vamos a vaciar en un recipiente. Amigos, no sé ustedes, pero yo amo el queso crema. Y ahora lo que vamos a hacer, muy fácil, amigos. Solo vamos a vaciar un poquito de galletas dentro de nuestro queso. Y reservamos unas poquitas. Y ahora comenzamos a batir con movimientos al ritmo de la música. ¡Música, maestro! Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Si ustedes quieren poner más galleta, le ponemos más galleta. No hay problema. Sean generosos, amigos, sean generosos. Si son para ustedes, sean generosos. Si son para vender, pues también. El punto es que esta consistencia no esté tan aguadita, que esté como que cremosita, pero a la vez un poquito durita, no sé, homogénea, algo así. Ya que tenemos esto que está un poquito más durito, a pesar de que el queso estaba aguadito. Ojo, amigos, si van a hacer esta receta, les recomiendo que el queso lo saquen una media hora antes del refri para que pueda ser un poco más fácil batirlo, porque si está duro, pues sí les va a costar algo. Estas galletas que nos sobraron, yo las voy a vaciar en este recipiente. Y ahora sí, amigos, como vienen los pasos, vamos a sacar nuestro chocolate del agua y lo colocamos aquí. Amigos, ahora lávense sus manos, no sean cochinos por el coronavirus. Ahora sí, amigos, con nuestras manos bien limpiecitas, vamos a hacer la técnica puño. Bueno, sí, pueden agarrarla con una cuchara o con sus manitas. Lo que vamos a hacer es de que, para que no se nos pegue esta mezcla, se pueden embarrar un poquito de aceite de cocina o harina, también les puede servir para que no se les vaya a pegar. Yo en mi caso voy a ocupar un poquito de aceite, únicamente un chorrito que quede bien embarrado. Nos lo frotamos bien y ahora sí procedemos a agarrar un poquito de nuestra mezcla con las manos y empezamos a hacer unas bolitas. El tamaño va depender del tamaño que ustedes quieran. Yo en mi caso las voy a hacer como de este, ni tan chicas ni tan grandes. Ahora las vamos a pasar por la galleta, las empanizamos y ahora por el último paso, que es el chocolate, las empezamos a mezclar y con la ayuda de un tenedor lo que van a hacer es sacarla y escurrirla un poquito y la pasamos a un plato. Y este paso lo vamos a repetir las veces que sea necesario hasta que se termine toda nuestra mezcla o si les sobra se la comen. Listo, amigos, ya terminamos de hacer nuestras bolitas de chocolate. Tal vez no se ven tan apetitosas en este momento, pero es porque el chocolate, como está tibio, se está derritiendo un poquito. Las vamos a meter al refrigerador por aproximadamente media hora y vamos a volverlas a batir en chocolate para que les quede bien la capa así crujiente, para que quede como que lo del queso Philadelphia adentro y cuando lo muerdan, sepa riquísimo. Ahora vamos a reservarlas en el refrigerador y nos vemos en un momento. Bueno, amigos, ya sacamos nuestras trufas del refrigerador. Vean, ya están duritas. Unas
pues ya se ven un poquito más cubiertas que otras, pero aún así no vamos a arriesgarnos, amigos. Y como aún me sobraba una barrita de chocolate, la derretí en baño María, como lo hicimos en el primer paso. Y ahorita lo que voy a hacer es colocarles un poco más de chocolate encima para que queden bien cubiertas. Sé que se va a pegar, amigos, o sea, yo sé que se va a pegar de abajo, pero no importa, mientras quede bien cubierto de arriba, no hay problemas. Nuestras deliciosas trufas, bombones, ferreros, no los amigos, ustedes díganle como quieran, pero esto sí parece un ferrero. Listo, amigos, ya quedaron nuestras trufas, bombones, ferrero, no sé, amigos, pero parece más como un tipo ferrero. Vean, amigos, qué delicioso se ve, esto es el arte. Y ahora solamente queda lo difícil, amigos, el sacrificio que hago video tras video, que es comerme una. Miren, amigos, a pesar de que no es el chocolate que se compra en las dulcerías para derretir, sino que es un chocolate que encontré en la tiendita de la esquina, de todos modos funciona, amigos, con lo que tengan, amigos, en su casa o en la tienda de la esquina. Ahora sí, vamos a probarla. Vean esto, amigos. Sabe como al bon o bon, algo así. Es un chocolate que trae como rojito y amarillo. Les voy a dejar una foto aquí, por si algunos ya lo han probado. A eso sabe, amigos. Ay, qué rico huele. Huele a fino. Esto huele a chocolate fino, amigos. No huele a chocolate feo. Y no se derrite, amigos, a pesar de que aquí hace un calor horrible. Bueno, amigos, si les gustó este video, ya saben, regalarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita que aparece aquí abajo. Si tienen alguna duda, déjenmela en la cajita de comentarios y yo con gusto les contestaré. Bueno, amigos, cuídense mucho, no salgan de su casa, tal vez para la tienda de la esquina, pero fuera de, no salgan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Vean qué deliciosura es esto.